Buenos días, mis chicos, mis chicas, mis amigas y mis amigos. Mi visual está a todos los buenos días. Tacita en mano temprano. Voy a hacer un par de cosas temprano en la mañana. Tengo las ventanas abiertas para que... Vamos a comenzar la mañana porque miren, tengo al señor Pavo. Bueno, mis chicas, vamos a limpiar un momentito la cocina, a limpiar el zafacón y dejar todo preparado para este día. Y estoy usando un limpiador que yo hago DIY, después les voy a mostrar cómo se hace. Pero recuerda suscribirte a mi canal si no te has suscrito. Limpiador zafacón, una de las cosas que utilizo para que mi zafacón huela bien y eliminar los malos olores, uso una toallita de secar que se usa para la secadora con una bolita de Downy y lo coloco dentro del zafacón. Y no sabía que tenía mi gabinete del área donde están los detergentes. ¡Ay! Estaba demasiado desregado y me puse a limpiarlo y acomodar todo nuevamente. Así que a mí por lo menos me gusta mantener mi cocina y mi casa limpia. Y son cosas que a veces, ¿verdad? Pues se nos riega mientras estamos buscando detergente y cositas así. Estas son rutinas que particularmente casi siempre las hago por la mañana. No me gusta hacer nada después del mediodía, ya ahí como que no es lo mismo. Me gusta tempranito en la mañana para continuar mi día. Miren, mis amores, voy a usar estas toallitas de Swiffer. Yo lo utilizo muchísimo para mi casa y mi cocina. Lo recomiendo y lo pueden conseguir en Amazon. Voy a dejar la descripción, la información, perdón, en la caja de descripción. Y lo pueden también conseguir en su tienda favorita. Y voy a fregar, a dejar todos mis trastes limpios para comenzar a adobar al señor Pavo. Ok, mis chicas, sabes que les había dicho en el blog al principio que íbamos a preparar lo que es el pavo para este próximo jueves, ya hoy es lunes. Voy a mostrarles a ustedes cómo yo preparo parte del pavo, porque tengo mi nevera llena de flanes de la actividad de mañana de mi nena. Voy a adobarlo para mañana preparar que lo voy a rellenar. Así que les voy a mostrar. Yo siempre les digo a ustedes que ustedes pueden, ¿verdad?, adobar las cosas a su gusto. Yo tengo aquí la mantequilla. A ver si puedo. Tengo aquí la mantequilla, tengo dos barras de mantequilla previamente derretida ya. A esta mantequilla, yo le voy a añadir, tengo esto, se llama chulería en pote. Esto es un tipo de adobo con especias. Si no tienes esto, puedes utilizar también adobo regular. Le voy a echar orégano. Si no lo tienes en hoja, puedes usarlo en polvo, no importa. Pimienta. Y machaqué. Machaqué aproximadamente 8 dientes de ajo. Con la misma cuchara. No importa. Lo que queremos hacer como un tipo de pasta.
¿Ve? Esto queda como un tipo de salsita, pero él se va a poner espeso porque esto es mantequilla. Ustedes siempre le pueden añadir, como siempre digo, ingredientes adicionales. Yo por lo menos estoy con una cuchara, con cuidado, vamos como despegando la piel, porque por ahí vamos a colocar lo que es el adobo líquido que acabamos de, la salsa marinada, vamos a poner. Con la cuchara al revés, pues, la piel se despeja fácil y no tenemos que romperla. Antes de... Si tienes pabochón, ese adobo, no hay ningún tipo de problema. Recuerda que siempre tú vas a hacerlo a su manera. Añadir y quitar ingredientes que usted desee. No necesariamente tiene que hacerlo como lo hago yo. Y recuerda que esto es una cena para darle gracias a Dios. Déjame saber en los comentarios. Me gustaría saber en los comentarios que me dejen ahí. ¿Cómo ustedes celebran en su país este día? ¿Cuál sería la comida típica? Cada país tiene su comida típica. Aquí en Puerto Rico, pues, es típico del Día de Acción de Gracias hacer pavo. Hay gente que no les gusta el pavo y hacen pernil. Pero nosotros siempre hacemos lo típico. Hay gente que le gusta esto con cranberry. Yo puedo decir que hay paso. Voy a añadirle un poquito de Old Bay Season. Este lo encontré en Estados Unidos, ya que eso no lo tienen aquí. Como un tipo de adobo, pero que también tiene sazón. Y tiene un sabor, ¿verdad? Por aquí adentro. Vamos a ver si no tenemos. Como pueden ver, se empieza a inflar y esto lo que hace es que lo masajea. Para que esa pechuga, ¿verdad?, conserve esos olores. Entonces, con el resto, lo adobamos nosotros con la mano. Me puede faltar el sobrecito de sazón. No le voy a echar mucho. Recuerden que después le vamos a añadir con lo que lo vamos a rellenar. Y va a tendría, ¿verdad? Y no quiero que quede muy salado. Ya lo voy a hacer de trifongo. Y el trifongo va a tener. Ya hicimos lo del pavo. Quiero decirles que no necesariamente tienen que hacerlo a mi manera. Yo les estoy mostrando a ustedes cómo yo lo voy preparando poco a poco, porque es un proceso que me toma bastante tiempo. Y ya mismo durante el día voy a hacerle el relleno, que va a ser un trifongo. ¿Qué es el trifongo? El trifongo conlleva yuca, plátano y amarillos y chicharrón. Lo vamos a rellenar de eso. Lo voy a tapar. Lo voy a colocar en el refrigerador. A lo que ya mismito voy al supermercado y compro lo que necesito. Y esta acción de gracias de este año, los ortis los vamos a celebrar totalmente diferente. Hay muchas cosas por darle gracias a Dios, pero lo vamos a hacer totalmente diferente. Es cuestión de la cena. No queremos hacer la típica cena. Voy a estar aquí con mi nieta.
Yo creo que también nos vamos con mac and cheese. En fin, vamos a tener un menú variado. Así que esto es una receta que literalmente tienen que hacerlo aproximadamente de 4 a 5 días antes para que este pavo en particular coja un buen gusto. Esto, si lo hacen un día para otro, pues, por lo menos nosotros aquí nos gusta adobarlo con tiempo para que coja ese sabor. Así que ya mismo lo voy a mostrar cómo vamos a hacer el relleno. Voy a entregar la comida. Hice los flanes de vainilla, de queso, hice el pavo. Y lo mío es solamente entregar. No me voy a exponer. Empezar el proceso del pavo. Que los dejé a mitad. Solamente adobamos. Y literalmente eso fue lo que hicimos. Adobamos y ya. No, pero quiero rellenarlo, enseñarle cómo yo lo relleno y hacer un par de cosas en la casa. Voy a descansar, quiero enfocarme también en descansar porque he estado una semana, todavía no me he recuperado de estar enferma la semana pasada. ¿Qué están haciendo hoy martes a 2 días antes de Thanksgiving? Si están en las tiendas, terminando sus preparativos, comprando decoraciones, porque conozco personas que hacen literalmente lo que son fiestas de Acción de Gracias en sus hogares y hacen unas decoraciones como si estuviéramos en un ballroom. Yo no, pues yo les dije que nos íbamos sencillito, porque pues desafortunadamente no tengo mi familia completa aquí en Puerto Rico, no tengo a mis hijos, los varones, y no tengo tampoco a mis dos nietas. So, literalmente es. Aquí ya de vuelta, ya como pudieron ver, ya entregué la comida, ya se me están cayendo las cosas, ya entregué la comida, ya hice un par de cositas, fui al supermercado también ya, compré varias cositas que me hacían falta, voy a bregar con el pavo, pero quiero, ¿verdad?, compartir con ustedes estas pequeñas cositas de comida que voy a compartir con ustedes. Las voy a dejar en la parte de aquí arriba, en la parte de arriba aquí en el videito, para que puedan buscar esa receta. Y traer escabeche, voy a hacer unas albondiguitas, voy a terminar de rellenar el pavo, que se los prometí que les iba a enseñar cómo lo iba a hacer. Y redes sociales, en Facebook, en mi página del canal, que se llama igual que el canal, Las Recetas y Blog de Sara. ¿Así es o lo dije mal? Sí, lo dije bien. Mira, es que yo tengo tantas cosas en esta cabeza que literalmente a veces hasta yo misma se me olvida cómo se llama mi canal. O sea, hello. Este outfit, por menos de $14, camisa, traje, y está completo para que ustedes puedan ver el outfit número 2, opción número 2 para el día de Thanksgiving, que si estás en Puerto Rico lo puedes conseguir en las tiendas Rainbow, o no estoy muy segura si en Estados Unidos tengan este tipo de camisa. Esto era una de las opciones que había. Mira, esto es un traje, tiene un diseño, pero como no lo quería así, pues yo le puse esta camiseta, me costó $4. Y ve, otra opción para vestimenta, para el Día de Acción de Gracias, se la dejé completa para que puedan verla en mis redes sociales, y también dejé la receta de flan de zanahoria y otras cositas para que vayan a Facebook y me busquen. Igual como en el canal, Las Recetas y Blog de Sara. Así que
Esto es a ojo. Así yo decirles cuánto yo le echo, pues no. No les sabría decir, porque siempre lo hago a ojo. Nunca. O sea, no tengo una cantidad exacta de yo decir voy a echarle tanto. Le echo la cebolla. Voy a echar el ajo. Voy a echar pimienta. Siempre digo que esto es a, ¿verdad? A su gusto, hojas de laurel. Yo también voy a dejar en la caja de descripción la receta, porque yo la había hecho. No le voy a echar pimienta en grano. Solamente esto. Y esto lo vamos a dejar que se. Es una receta, literalmente, mis chicas, bien, bien fácil. Esto lo voy a probar. No le he echado vinagre. Tengo que echarle un poquito de vinagre. Tapitas de vinagre. No le he hecho mucho. Solamente con dos tapitas es suficiente. Así va quedando la salsa de guayaba, mis chicas. Todavía le queda por deshacerse, romperse, como ustedes le quieran decir. No sé cómo le dicen en su país, pero todavía no se ha disuelto la pasta de guayaba. Y ya lo que falta literalmente es ponerle las albóndigas y dejarlo guisar por unos 10 minutitos adicionales. Así que otro menú más para el Día de Acción de Gracias. A lo que se hace, ¿verdad? Las parte de la cena para el jueves. Ya les dije que le estoy haciendo las albóndigas. Espero unos 10 minutos, pero a lo que se cumplen los 10 minutos, voy a aprovechar. Ok, ya hicimos las albóndigas en salsa de guayaba. Tengo un blooper. Siempre me pasa algo. Mis hijas se llevaron la bandeja. Así que tengo que esperar que ellas lleguen para transferir esto a la bandeja junto con los guineitos. Pero entonces ahora vamos a hacer el flan de zanahoria. Vamos a hervir la zanahoria y hacerlo. A ir adelantando, pero no puedo hacer mucho porque tampoco me han traído los muebles. Entonces digo, mi gente, que siempre estoy bien, bien atrasada. Pero eso no es nada, es parte de. Está caliente. Mi gente, tienen que probar y hacer esta receta de albóndigas en salsa de guayaba. Delicioso. No sé si logran verme bien. Porque literal, ahora voy a salir un momento. Son las 5 y 41 y ya está bastante oscurito. Bueno, no oscurito, oscurito, pero está oscureciendo ya. Todo atrasado. Tengo atrasado los flan. Me tengo que quitar esto porque no veo bien. Los flanes.
tengo ya la zanahoria hervida hace rato. Estoy atrasada con el tembleque. Literalmente estoy atrasada. Voy a ver si encuentro un momentito unos envases de aluminio para poder colocar el tembleque. Hay muchos sitios aquí que no, literalmente no hay. Así que voy a verificar a ver qué encuentro. Ok, mis chicas, ya llegué, ya conseguí los moldes y estoy haciendo el fan de zanahoria. Les voy a dejar también la receta en la parte de arriba para que la puedan buscar. Esto es una taza de zanahoria, una lata de leche condensada de evaporada, una pizca de canela, 6 huevos y una pizca de canela. Así que eso vamos a ponerlo en unos moldes. Ya con caramelo y lo vamos a colocar en el horno. Así que vamos a seguir haciendo esta comida para San de Gracia. Ok, rapidito. No pude terminar lo que les estaba grabando. Se me cayó el teléfono al agua. Así que voy a cortar aquí el video. Regreso más tarde para que mi teléfono por lo menos se seque. Así que nos vemos ya mismito. Ok, me quité la ropa. Por lo menos logré salvar un poquito el teléfono. Lo puse a secar rapidito. Han pasado como unos 15 minutos luego de aquel accidente. Miren, ya me quité hasta todo. Me dio hasta estrés. Ya tengo aquí el flan. Los dos flanes de zanahoria. Recuerda que lo voy a dejar todo el link en la parte de arriba y también en la cajita de descripción, porque ya esta receta está en mi canal desde el año pasado. Les voy a mostrar cómo se ve. Miren qué hermoso se ven mis flanes de zanahorias. Pero todavía me faltan los templates, no los he realizado. Es un poco complicado. ¿Qué, Mimi? What? Una vez que termine el flan, empiezo a hacer lo que son los tembleques. Para poder terminar mi día de hoy. Así que voy a hacer todo lo posible por grabarle, ¿verdad?, la receta de él. Pero quería hacer este vlog como completito de toda la cena de Acción de Gracias. Así que vamos a esperar hasta las 7:30. Son las 7 de la noche. A las 7:30, pues, más o menos los flanes van a estar listos y podemos hacer entonces los tembleques. Estoy haciendo el tembleque. Así que vamos a estar aquí un rato. Esto tiene que quedar con una consistencia bastante espesa. Para luego pues transferirlo entonces a los básicos. Bueno, mira, bueno, hasta aquí va a llegar el vlog. Traté de hacer grabar, ¿verdad? Seguir grabando lo que es la cena. Pero llegué hasta el tembleque. No pude continuar grabando. Mi teléfono literal se cayó en un balde de agua. Anyway. Así que, mis amores, yo espero que ustedes tengan una excelente noche. Dios me los bendiga. Vamos a seguir subiendo más contenidos al canal. Y pendiente que por ahí vienen otras cositas más. Y la próxima semana tenemos martes de recetas, como siempre les tengo. Así que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo vlog.